Cuando el árbitro dice que arrancó, nos vamos al arranque del juego esta tarde de miércoles santo. A quedar a Durban Reyes, viene el remate que aparecía. Carlega el tiro de esquina, ataca Santa Lucía, la pelota al corazón del área, pasa al segundo palo. El cabezazo de Tales, la pelota la sacaron de la línea los hombres de Malacateco. Vaya suerte a este cuadro de los Toros Rojos. Milagrosamente. Aquí viene el contrarremate de Jonathan Velázquez. Jugada finalmente, la pelota en movimiento le va a quedar a Velázquez. El remate de Jonathan Velázquez. Se conectaba Ávila para Santa Lucía, la baja Rafinha, intentaba pasar la roba. Durban Reyes, el remate de Durban Reyes. Aquí viene Rafinha. Mete la pelota dentro del área, juega de laboratorio Tales de Calporras. Mejor sobre Kevin Ávila para venir con el centro. Atacan los Jaguares. Al segundo paro la pelota dentro del área, la tiene que sacar. Y Ronald, pues buscando también los espacios que se puedan dar cuando se viene Santa Lucía. Aquí viene Santa Lucía, el centro. Justo. No le alcanza para los 90. Atacan los Toros Rojos en el tiro de esquina, al segundo palo de cabeza. Toque de Ávila al largo. Intenta buscar al mexicano Acuña en ataque. Que del errarte, que prueba de primera. Pero se va a animar fuera del área. Aquí viene Porras, el remate abajo. Sí, cruzó la defensa de Malacateco. Le queda sobre César Archila, costado derecho. Aquí viene Malacateco, puede ser la que busca Archila. Archila viene con el centro abajo. No llegó el mexicano. Barra recupera para Calderón. Ataca Malacateco. Va a poner a jugar a Pop dentro del área, la entrada del área. ¿Qué hace Pop? 5 tiene cerca. Aquí en el errante que no llega correctamente, el que sí llega es el guardameta. El esférico por parte de Ronald Gómez, te lo comento más adelante. Perfecto. Movimiento sobre Kendall Arrarte. Aquí viene Santa Lucía, va a buscar el primero. Esta Porra se le trae al área, viene el remate abajo. Le pegó fuerte Angel Porra. Para pegarle Brian Morales para Santa Lucía, mete la pelota dentro del área. Esta puede ser la que busque. Ochoa, le va a pegar Raúl Calderón. Aquí viene el centro de Calderón al corazón del área. La pelota pasa de cabeza, conectaba así. José Ochoa le intenta buscar por este costado izquierdo. Aquí viene Ochoa, lo marcan de cerca Ochoa. Viene el remate de Ochoa. Del otro costado, sobre Kendall Herrarte, aquí viene Santa Lucía, puede ser la que ha buscado todo el juego, la pelota atrás va a quedar dentro del área, ya se cortó este jugador que era Minor Liguana Pop. Busca Angel Porra, la busca Manfred Cutel, centro al segundo palo, se termina cruzándola, la puede cargarla a la olla, aquí viene el centro de Miranda, la busca de cabeza Morales, la devuelve ahí cerquita, quien la empuja antes, sale Rafinha, este le va a imprimir velocidad, abre bien Rafinha, la cancha para Romario da Silva, que aparece el brasileño, puede ser la que ha buscado Santa Lucía en todo el juego, el rebate, el tiro, gol. Gol de Santa Lucía. Aparece el brasileño Romario da Silva, lo dijimos, la buscó una y otra vez hasta que por fin apareció Romario da Silva, le pegó fuerte la pelota a morir al fondo del arco, minuto 86, 86 minutos, Santa Lucía tiene 1, Malacateco tiene 0. Gol con sabor a caipiriña, gol con todo el ritmo de la samba. Pero es victoria finalmente, le da 3 puntos importantes. Nada de pasar cualquier cosa. Ahora sí, cuando el árbitro dice que terminó el juego. Vaya victoria sufrida para los Jaguares de Santa Lucía de la mano de Mario Acevedo y Guay Pesarosi con anotación de Romario da Silva. Se lleva 3 puntos importantísimos el equipo local.